Les contamos que la ley universitaria, aunque ya lleva 2 años en marcha, continúa causando polémica. Especialistas siguen polarizados respecto a ella. Para algunos, la reforma universitaria no existe. Para otros, se trata de intereses detrás de quienes no la quieren. Ahora la universidad no puede hacer nada si es que no está autorizada previamente y autorizada por un órgano que está adscrito y forma parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la Asociación de Universidades del Perú señala que se ha querido dar una imagen equivocada de las casas de estudios superiores en el Perú y se ha generalizado casos particulares para ese fin. Han sembrado una idea que las universidades son focos de ilegalidades e irregularidades y que las autoridades universitarias también están acostumbradas a vivir al margen de la ley. Rodríguez afirma que en general la reforma universitaria no existe y que lo que hay es solo una nueva regulación. Bueno, yo le diría que reforma universitaria no existe con esta ley, lo que hay es una nueva regulación que es distinto, es una regulación que ha cambiado el modelo de universidad como sistema. En medio de la discusión, es imprescindible tomar en cuenta si una reforma universitaria es importante o no, para evitar la proliferación de pseudo casas de estudios que terminan jugando con la esperanza de miles de acceder a una educación de verdad.